Mucha gente tiene la idea de que cuando hace diseño de packaging está diseñando una caja, una bolsa, una etiqueta o está vistiendo un envase que ya existe. Eso no es solamente packaging. De que no solamente hacemos packaging porque diseñamos un envase o tal envase o le estamos dando un acabado postprensa o lo estamos comercializando de cierta manera y ya tengo mi packaging listo. Ahí es donde viene el diplomado de packaging. Una cosa muy interesante que se hace dentro del diplomado es de que tenemos proyectos reales. Trabajamos siempre a final de ciclo con un producto real para un cliente real, donde se trabaja algo que va a estar en el mercado realmente. Si yo le digo a alguien que quiere envasar una caja de zapatos, cuál es el cartón adecuado para su caja de zapatos y si realmente vale la pena, lo va a poder hacer aquí. Tiene que envasar quinoa y quiere saber cómo va a poder envasarla, también lo vamos a ver en el diplomado. Si quiere saber qué tintas pueden estar en contacto con un material u otro, también lo vemos dentro de la trema. Si queremos saber qué materiales pueden reciclarse y cuáles no, es el lugar y el tiempo adecuado.